Hola. ¿Se me oye bien? Lo que estoy haciendo es una mermelada de uvas y quería compartirla con vosotros para enseñaros lo sencillo que es, los que tenemos uvas en casa, lo que podemos hacer con ellas. Las he tenido toda la noche a remojo y ahora lo que estoy haciendo es sacándolas de los racimos. Este es el proceso que creo que es más lento, pero enseguidita se hace. ¿Os gusta la mermelada? Si en el proceso se os escapa alguna ramita, no os preocupéis porque estas ramitas después las vamos a eliminar cuando colemos lo que sería la confitura de la mermelada. Pero así ya nos evitamos tener que retirar mayor cantidad de residuos que no nos benefician para nada a la hora de hacer la mermelada. Ahora vamos a pasar esto para aquí. Ponemos el resto de las uvas que teníamos aquí. Esto lo retiramos. Y ahora voy a pasar el contenido a un colador. Y si vemos alguna ramita más que podemos sacar, la retiramos. Y vamos a enjuagar muy bien. Vamos aprovechando para retirar las posibles ramitas que vemos. Y ahora que esto ya está lavado, lo que voy a hacer va a ser pesar el contenido para saber
¿Cuántas uvas vamos a utilizar en esta mermelada? Voy a poner aquí la báscula. Vamos a encenderla. Voy a volver a coger el recipiente donde tenía antes las uvas. Vamos a ponerlo. Pondremos esto a cero. No sé si se ve bien ahí. Bueno, si no os lo digo yo. Y vamos a poner las uvas. Retiramos estas que no nos van a valer para nada. Aproximadamente. Esta ya la retiramos. Unos 800 gramos aproximadamente, bueno, justos unos 800 gramos. Os lo enseño. Ahí pone 800 gramos. ¿Lo veis? Pues nada, pues ahora es muy sencillo el proceso. Lo que voy a hacer va a ser poner estas uvas dentro del vaso de la Thermomix. Voy a hacer un zumo de limón que se lo voy a añadir. Y lo vamos a cocinar a temperatura baroma unos 20 minutos a velocidad cuchara. Vamos a ello. Me voy a llevar las uvas a esta parte de la cocina. Vamos a retirar este plato que ahora mismo no me hace falta. Aquí, perfecto. No sé si lo vemos bien ahí. A ver, ahí, perfecto. Pues ahora voy a coger y voy a hacer el zumo de limón en este exprimidor de mano. Voy a coger una tablita que tengo por aquí y un cuchillo para cortar el limón. Perfecto, pues aquí tenemos el limón y vamos a hacer el zumo. Perfecto, pues esto ya está, ya podemos retirar. Y ahora ya vamos a llevar lo que sería las uvas al vaso de Thermomix. Vamos a poner ya el vaso en la Thermomix. Y vamos a pasar las uvas al vaso. Las vamos a poner ahí. Perfecto. Y ahora vamos a poner el zumo. Pondremos la tapa. Y no vamos a poner el cubilete, lo que vamos a hacer va a ser poner el cestillo para que no haya salpicaduras. Y ahora el siguiente proceso será programar la Thermomix. Programamos 20 minutos. Temperatura
Baroma, giro inverso y velocidad, cuchara. Y ahora tenemos que esperar, pero mientras vamos a ir adelantando otro proceso. Que será el hidratar la chía con el agua. Lo voy a poner aquí. Perdonad por los movimientos, pero es que tengo una única cámara. Esto no es un centro de estudio ni nada, entonces lo hago en la cocina y tengo que buscar la mejor manera para enseñaros todo el proceso para que podamos ver perfectamente. Aquí tengo la chía que la he metido en ese bote y vamos a coger un recipiente. Aquí tenemos uno de balde. Voy a coger también el agua. Y volvemos a coger otra vez la báscula. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser incorporar solamente 15 gramos de chía. Se pone a cero. Que van a ser aproximadamente unas 4 cucharadas, 3-4 cucharadas de las del café. Ahí van 13, o sea 14, irá un poquitín más hasta los 15, ahí. Bueno, son 16, pero bueno, aproximadamente 15-16 gramos. Y ahora vamos a poner 40 gramos de agua. Vamos a poner a cero la báscula y añadimos 40 gramos de agua. Aproximadamente. Y ahora esto lo revolvemos. Y vamos a esperar a que esto se hidrate y esto lo que vamos a hacer va a ser retirarlo y lo vamos a incorporar más adelante en la mermelada para que se una lo que sería la mermelada y no haya que utilizar más cantidad de azúcar ni ningún tipo de gelatina. Yo la utilizo muchísimo en mis recetas de mermelada y aparte aporta muchísima fibra a la mermelada y es una manera de tomar fibra por las mañanas y si necesitáis tomar fibra, esta es una manera muy buena y si me seguís, los que me seguís, sabéis que yo utilizo durante mis desayunos, utilizo un pan de lino que es totalmente fibra. Lleva muy poquita grasa y se hace con lino y claras de huevo, básicamente. Y tengo una versión que se hace en el microondas y queda también muy bueno. Y además ahorramos, ahora que está subiendo la luz, ahorramos muchísima energía y eso es un ahorro para el bolsillo. ¿No veis cómo ahora ya se ha convertido en un tipo de gelatina? Mirad la textura, en muy poquitos segundos ya tenemos como una gelatina. Y esto cuando se lo pongamos a nuestra mermelada,
va a dejar de ser líquido y va a convertirse en algo más compacto, pero la textura es fantástica. Ahora os voy a enseñar la mermelada que ya tengo hecha, que es la que estuve tomando hoy. Es la mermelada de frutos rojos y os la voy a enseñar para que veáis cómo queda. La tengo en la nevera. Voy a coger una cuchara para enseñaros cómo es esta mermelada y la textura que tiene. Mirad cómo queda la mermelada. A ver si lo vemos mejor. Dejar que encienda la luz, a ver si con la luz vemos mejor la mermelada. Creo que ahora la vamos a ver muchísimo mejor. A ver si enfocándola. Voy a acercar esto un poquito porque no quiero que me caiga. No sé si veis. Creo que aquí ya se ve mejor. Estaba como a contraluz. ¿Veis la textura? Pues me voy a acercar un poquito y así se ve cómo queda la textura de la mermelada. Esta mermelada no lleva azúcar, lleva un edulcorante que se llama Truvia. Si no conseguís este edulcorante, podéis utilizar eritritol o cualquier otro edulcorante que estéis acostumbrados a utilizar. A mí no me gusta utilizar el azúcar y por eso utilizo otros edulcorantes. ¿No veis la textura? Que queda súper bien. Y las semillitas de la chía son muy gelatinosas y al gusto no se aprecian. No son nada duras, aunque veáis esos grumitos, no es nada duro. Voy a coger un poquito, así lo vamos a ver para que veáis cómo es. Son blanditas, no es nada duro y os lo recomiendo, si no las conocéis, que las empleéis porque queda estupendo. Y me voy a lavar las manos un segundito. Estoy con vosotros. A esto le queda 11 minutos, pero os voy a enseñar cómo está quedando. Voy a parar la máquina un segundo. A ver, que esto está muy caliente. Vamos a esperar. Pero para que veáis a los 11 minutos cómo va quedando. Os lo muestro. ¿Veis cómo está quedando? Pues ahora tenemos que esperar un poquito más para que suelte todo el agua, las uvas, y podamos continuar con la receta. Si me queréis hacer alguna pregunta, yo estoy encantada de responderos. Y así vamos resolviendo algún tipo de duda que tengáis para hacer más ameno el directo, si os parece. Vamos a continuar con esto. Voy a dejar esto ahí. Y voy a seguir poniendo la Thermomix a funcionar.
Mirar, ya han pasado unos minutos y mirar la textura de la chía. Es como un pegamento. Pues esto, cuando se lo añadamos a lo que es la mermelada, va a hacer el efecto que haría pues una gelatina o que haría pues el azúcar en este caso, porque no se lo vamos a añadir. Y vamos a coger una poquita para que veáis cómo es la textura. A ver si lo vemos aquí. ¿Veis que es como gelatinoso? Pues esto se puede cocer un par de minutos, no le pasaría nada a la chía si se cocina, no pierde el efecto y una vez que vuelve otra vez a enfriarse, vuelve otra vez a unirse y es fantástica. Además tiene muchísima fibra y es buenísimo. Para nuestro organismo. Para los que os habéis acabado de incorporar, estamos preparando una mermelada de uvas. Os resumo el proceso. He puesto toda la noche las uvas a remojo. Las he desgranado del racimo. Las he lavado con un buen chorro de agua. Me ha ayudado de un colador grande, de un escurridor, y las he puesto 20 minutos a cocinar en el vaso de la Thermomix, temperatura baroma, giro inverso y velocidad cuchara. Mientras esto se va cocinando, he puesto en otro recipiente 15 gramos de chía con 40 gramos de agua. Lo he hidratado y se ha convertido en este gel. Y una cosa que me olvidaba de comentaros es que junto con las uvas en el vaso de la Thermomix he añadido el zumo de un limón. Y les estaba enseñando a las otras personas que están viendo el directo que he hecho también una mermelada de frutos rojos donde he añadido también la chía. Y les enseñaba la textura de cómo queda esta mermelada. Si la queréis preparar, el vídeo está la receta está en Instagram y el vídeo también está en YouTube. Y aquí está ya la mermelada. Ahora estamos esperando a que se acabe de preparar la confitura inicial. A esta confitura seguramente no le vayamos a añadir nada más de agua. Normalmente siempre preparo 200 gramos de agua, 1.000 litros de agua, por si acaso me quedase muy poquita cantidad de confitura para añadírselo. Pero yo creo que no va a ser necesario en esta mermelada que estamos preparando. También comentaros que, pues que os acabáis de añadir al vídeo que en esta mermelada no vamos a utilizar lo que sería nada de azúcar. Si queréis utilizar azúcar, podéis añadir 100 gramos de azúcar, pero yo voy a utilizar lo que sería rubia. Yo voy a utilizar rubia. La compro en el supermercado. Y sustituye al azúcar. Indica que un tercio de la cucharilla es igual a una cuchara de azúcar. No tiene kilocalorías. Y además es sin gluten, lo pone aquí que es sin gluten, no sé si lo veis, ahí, vale, os acerco, ahí sin gluten, es apto para vegetarianos,
Yo lo utilizo muchísimo, sobre todo en lo que son confituras. Es el edulcorante que utilizo para ellas. Cuando no tengo trubia, utilizo eritritol, que también queda muy bien y está muy bueno también. Me preguntáis si voy a dejar el vídeo guardado. Pues a ver, si sé cómo se guarda, sí, lo voy a dejar guardado. Pero no os preocupéis porque si no recuerdo mal, esta receta la voy a tener que subir seguramente que también a lo que sería mi canal de YouTube. No será el directo, este directo que estoy haciendo. Pero sí subiré la receta, si no la de hoy, volveré a repetirla y la subiré. No os preocupéis porque no vais a perder la receta para nada. Si queréis, os pongo aquí mi canal de YouTube para que veáis las recetas que preparo. ¿Os parece buena idea? Os voy a poner aquí mi canal de YouTube para que lo podáis seguir. A ver si puedo. A ver si me deja añadir el comentario. Un segundo. A ver si lo puedo poner. A ver si me deja colocar el canal. Me parece que no me va a dejar, pero no os preocupéis. A ver, no me deja salir ahora mismo de aquí, pero si vais a lo que sería YouTube, colocáis la cocinita de Fati sin gluten y ahí os salgo yo. Y ahí tenéis todos los vídeos que hago de mis recetas están ahí incluidos. Entonces, os prepararé también un vídeo preparando la mermelada. Y si puedo guardar el directo, no os preocupéis que va a quedar guardado. A esto le quedan 3 minutitos. Vamos a esperar estos 3 minutitos. Y si tenéis alguna pregunta, por favor, preguntadme y estaré encantada de contestaros en este momento. Si no me seguís, os agradecería que me sigáis porque para mí es súper importante tener cuanta más gente siguiéndome, porque creo que las recetas que elaboro son muy sencillas y le puede ayudar a muchísima gente. Y me encantaría pues que veáis lo que hago y si os gusta, pues compartirlo, comentarlo y guardar la receta y prepararla. A esto le quedan 2 minutos. Esto es lo que sería el directo. Por eso es un poquito más lento, porque claro, tenemos que ir con los pasos de la Thermomix. No los puedo acelerar. Pero bueno, enseguida ya vamos a continuar con la receta. Y voy a ir preparando lo que necesito. Y así ya vamos adelantando y no vamos perdiendo nada, nada de tiempo. ¿Os parece? Voy a coger un colador por si acaso después me hace falta. Vamos a ir sacando ahora lo que sería la báscula, que no la voy a necesitar en este preciso momento. Luego sí que la necesitaré un poquito más adelante. Voy a coger un colador que lo voy a dejar por aquí. Otro un poquito más pequeño. Voy a recoger la mermelada. Voy a poner aquí para no mancharme más de necesario.
Y voy a coger una espátula. Cómodo para la cuchara, me parece. Y esto ya está enfriando la Thermomix. Y ahora ya os voy a enseñar cómo ha quedado. Os enseño a ver con cuidado. Voy a pararla. Mirar cómo ha quedado esta confitura inicial. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer será poner el cestillo de la Thermomix en un bol y ahora vamos a volcar el contenido a este cestillo. Muy importante, esta mermelada mancha muchísimo. A ver, ahora ahí. Perfecto. Vale, pues vamos a aprovechar. Es que se me han nublado hasta las gafas. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a aprovechar lo que queda en el vaso. Porque lo que no quiero es que me queden pepitas que luego me vayan a molestar cuando vaya a tomar la mermelada. Entonces, el colarlo es para eliminar las pepitas molestas, que a mí, por ejemplo, no me gusta encontrarme en las mermeladas, ni las semillas, ni las pepitas de las frutas me gusta. Entonces, lo que hago es colarlo y vamos eliminando todo lo que sería las pepitas. Y como veis aquí eliminamos parte de las pieles, la otra parte de las pieles, como la estoy machacando, va a ir hacia abajo, se va a colar, va a ir cayendo y la vamos aprovechando con la ayuda de la espátula, la vamos pasando para abajo. Vale, y ahora todo esto lo vamos a eliminar. Podemos aprovecharlo un poquito más si queréis. Vamos a poner esto aquí. A ver, esto ahí, que no se me caiga. Y con una cuchara vamos aplastando
Y ahora, como veis, esto ya no se puede aprovechar más. Y ahora sí que esto me lo voy a llevar. Lo vamos a retirar. Entonces ahora esto, voy a coger el plato que teníamos aquí. Voy a aprovechar lo que me queda debajo. Y ahora esto sí que ya lo retiramos. Esto lo retiramos. Y ahora esto, os lo enseño. ¿Veis la textura? Que es líquida. Pues esto lo volvemos a llevar al vaso de la Thermomix. Me interesa saber lo que pesa. Voy a poner la función báscula para saber lo que pesa. Y son 424 gramos, 25 gramos. Os lo enseño, 425 gramos. Lo veis ahí, eran 800 de uvas, pues ahora son 425 gramos. Perfecto. Pues ahora a esto le vamos a añadir unos 15-20 gramos de trubia. Voy a coger una cuchara, un segundo. En la cuchara sopera, vamos a ponerle 25 gramos. 25 gramos de trubia. Ahí está. No sé si lo veis. 25 gramos de trubia. Perfecto. Pues ahora volvemos a tapar con el vaso de la Thermomix. Y vamos a poner ahora el cubilete. Y vamos a programar, cerramos esto, buscamos aquí, ponemos 10 minutos. Vamos a poner varoma, giro inverso y velocidad cuchara. Y mientras voy a lavar el cestillo porque a lo mejor lo necesito. Y si me esperáis un momentito, vuelvo enseguida. Un segundo. Y si tenéis cualquier pregunta, os contesto en un momentito. Me llevo esto. Lo vamos a retirar. Y enseguida vuelvo. Y vamos a retirar el cubilete
y voy a poner el cestillo para que evapore. Mientras vamos a limpiar aquí. Y mientras esto se está haciendo, si tenéis alguna pregunta, os contesto sin ningún problema. Hola Marían, ¿qué tal? Gracias por conectarte. Estamos preparando, Marían, mermelada de uva. Que seguramente que tú tienes por ahí en casita uvas, ¿verdad? Hola guapa, ¿qué tal el viaje? Ya hablamos después, ¿vale? Mermelada de uva sin azúcar, recuerda. Mermelada de uva sin azúcar. Os resumo así rápido lo que estuve haciendo hasta ahora. Ahora vamos a acabar limpiando por aquí porque salpicamos antes con las uvas. Vale, perfecto. Bueno, pues a ver, os explico. Estamos preparando una mermelada de uva. Lo que he cogido son las uvas de mi parra. Las he puesto toda la noche a remojo. Y después las he desgranado. Le he retirado todos los rabitos, todas las ramitas. Las lavamos bien debajo del chorro del grifo. Después las hemos puesto en el vaso de la Thermomix. Fueron 800 gramos de uva. Le he añadido el zumo de un limón. Las he tenido cocinando 20 minutos, temperatura baroma, giro inverso y velocidad cuchara. Después de pasado ese tiempo, y muy importante, le hemos puesto el cestillo, no lo que es el cubilete, el tapón. Las hemos colado con el cestillo en un bol de cristal. Con la ayuda de una espátula o de una cuchara las he removido, he sacado toda la confitura y he retirado las pepitas y las pieles. Nos ha quedado unos 425 gramos de lo que sería la confitura de nuestra mermelada. A esta confitura le he añadido 25 gramos de trubia y antes habíamos hidratado 15 gramos de chía con 40 gramos de agua. Hemos visto el proceso del cambio, cómo ha gelatinizado esta chía. Os comentaba que es súper importante hacer esto para que nuestra mermelada se una y no tengamos que utilizar tanta cantidad de azúcares en la receta. Y esto es un gel que aparte contiene muchísima fibra soluble y es muy bueno para el tránsito intestinal. Para los que padecemos problemas intestinales, esto es una muy buena opción que podemos utilizar en yogures, en nuestras macedonias, es buenísimo. Y os comentaba que yo también en mis desayunos, aparte de tomar mermelada sin azúcar con chía, utilizo un pan de lino que es súper saludable y se hace solamente con semillas de lino, con claras de huevo, con un poco de sal, un poquito de lo que sería polvos de hornear, lo que conocemos como levadura de repostería, una cucharada de vinagre y, si no recuerdo mal, no lleva nada más. Todo eso se mezcla y se mete en el microondas. También tengo la versión de horno, pero como últimamente los hornos se usan muy poco porque consumen muchísimo, y estamos en una fase de que hay que hacer recetas rápidas, ricas, saludables y económicas, porque hay que mirar todo, pues tengo la versión también hecha
sin utilizar el horno. Y además, si queréis utilizar, si queréis realizar esta receta en cocina tradicional, tenéis que seguir exactamente los mismos pasos que acabamos de realizar con la Thermomix. Se hacen en cocina tradicional, pero eso sí, muy importante, no podéis parar de remover, porque así, de esta manera, evitamos que nuestra mermelada se pegue a la tartera. Y ahora solamente quedan 3 minutos para continuar con el siguiente proceso. Y ya veis que enseguida tenemos una mermelada deliciosa, casera, sin utilizar ningún tipo de almidones para engordar la mermelada. Es sin azúcar, súper natural y se hace enseguida. Si no tenemos Thermomix, como os decía, no pasa nada. Yo la tengo, la utilizo. Pero la podéis hacer perfectamente en una tarterita, en un cazo que tengamos perfectamente. Eso sí, muy importante, no podéis dejar de remover. Hola Lidia, que no te acaba, o sea, te acabo de ver, pero como estaba explicando la receta, no te he podido saludar. ¿Qué tal todo? Espero que os guste esta receta. Tengo una sorpresa que se está retrasando un poco. Marían sabe lo que es, o sea que chipún, no digas nada, porfa. Es una cosita que se va a hacer durante el otoño. Y bueno, espero poder seguir haciendo los talleres a los que habéis acudido alguna de vosotras, que yo creo que sí que se van a volver a realizar. Van a ser unos talleres, como siempre, en principio van a ser gratuitos. Con recetas sencillas, aunque a lo mejor hay algún taller que se elabora que sí que va a tener algún pequeño coste, pero bueno, va a ser en otro sitio y espero iros dando esas noticias un poquito más adelante cuando ya tengamos todo un poquito más cerrado. Solamente queda un minuto. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacérmela sin ningún tipo de problema. Vamos a ir poniendo aquí la báscula porque quiero enseñaros. Voy a reutilizar uno de los boles que acabamos de usar antes, que es donde puse la confitura que acabamos de añadir en la Thermomix. Y vamos a continuar bueno, como muchos me preguntáis qué utensilios utilizo en mis recetas, mucha gente me pregunta qué espátulas usas, qué herramientas utilizas en las recetas. Pues mira, yo básicamente utilizo esta casa, Lifestyle. Para esta receta he utilizado esta espátula y luego he utilizado, os enseño, esperad un segundito, voy a parar esto. También he utilizado para esta receta el escurridor, que aparte es súper chulo. Ahora está mojado porque lo acabo de lavar hace un momento. Es extensible, es fantástica la idea de que pueda ser extensible porque nos vale para cosas pequeñas y para cosas grandes. Es de silicona, se lava perfectamente, vale para lavar a mano, para poner en lavavajillas, súper práctico, además es súper económico. Yo lo encuentro en una tienda de aquí de Ferrol que se llama Ali Hogar, no sé si la conocéis, bueno, pues ahí lo suelo comprar esos utensilios. Son súper económicos. Y da un resultado fantástico. Nada que envidiar a otras marcas muchísimo más caras. Y además lo tenéis en muchísimos sitios. La espátula, utilizo esta, la espátula grande. Luego tengo otra, que es una espatulina, que la uso muchísimo. Os la enseño. Es esta.
Es esta espátula más pequeñita, que a lo mejor también la voy a necesitar ahora, o sea que la voy poniendo por aquí. Y ahora os enseño. Ahora os enseño cómo ha quedado esta mermelada. Os voy a enseñar un segundito que pasamos por aquí. Mirar cómo está quedando esta confitura. A ver, os enseño cómo está quedando. Como veis, es todavía líquida, pero mirad la textura, es chulísima. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser incorporar la chía que teníamos hidratada. Entonces vamos a añadir esta chía. Vamos a ir poniéndola ahí. Ver si cae. Como veis, queda tipo gel. La vamos añadiendo. Es que es un poco difícil añadirla con una mano. Porque, a ver, es un poquito complicado porque la Thermomix es muy incómoda ya que tiene una altura muy difícil y como me tengo que mover para la receta con varias, en varios escenarios, ¿no? Pues es algo complicado. Entonces, a ver, ¿cómo hago? Perfecto. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser poner otra vez la tapa de la Thermomix. Voy a poner otra la tapa de Thermomix, necesito esto, ¿vale? Pues ponemos ahora la tapa de la Thermomix. Os voy a dejar ahí un segundito. Y ahora vamos a programar solamente 30 segundos. Ahí, 30 segundos. No hace falta poner temperatura, vamos a poner velocidad. Uy, 30 segundos, tonta estoy que no le he dado aquí. Velocidad cuchara para que se mezcle. Ahora esperamos que se acabe de mezclar. Perdonadme por los mareos que os acabo de hacer, pero es que estaba ahora mismo limpiándome la mano. Ahora ya está. Listo, paramos. Y ahora os vuelvo a enseñar cómo ha quedado. Le vamos a dar otra vueltita porque me he quedado aquí un poquito de chía. Vamos a dar una vueltita. Vamos a hacer una cosa, le vamos a añadir 2 minutos de cocción y así ya acabamos con la mermelada. Vamos a cerrarle. Ahora vamos a poner el cubilete y ahora vamos a añadirle 2 minutos de cocinado, que tampoco le va a ir nada mal. 2 minutos. Esto es la cocina en directo, totalmente. No hay trampa ni cartón. Ponemos 100 grados, es suficiente. Velocidad, giro inverso y velocidad cuchara. ¿Qué os ha parecido la receta? ¿Os está gustando? Y ahora, cuando ya acabe estos 2 minutos,
Ya tenemos nuestra mermelada lista. Vamos a coger si tenéis alguna pregunta, os voy contestando. Perfecto, pues ahora ya volvemos otra vez al sitio donde estaba, aquí. Y ahora aquí, perfecto, ya voy a poner el recipiente donde haya antes volcado lo que es la mermelada inicial. Voy a lavar la espátula porque la voy a necesitar. Voy recogiendo el resto de cosas que me son necesarias en este momento. La chía, el escurridor, esto que tampoco necesito en este momento. Y vamos a comprobar cuánta mermelada. ¿Te gusta, no, Marián? ¿Pero has seguido todos los pasos o has hecho de las tuyas, que nos conocemos? Perfecto, pues ahora sí que ya ha acabado. Ahora ya ha acabado la mermelada, la Thermomix, ya está lista. Y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado esta confitura. Le podemos añadir, ahora lo que voy a hacer va a ser dejarla reposar, pero antes os voy a enseñaros cómo ha quedado. La estoy removiendo con la espátula, voy a poner esto a cero, a ver si me hace caso, porque a veces esta báscula no me hace mucho caso. Ahora, vale, pues ahora voy a volcar para que veáis cómo ha quedado la textura. Pues ahora os voy a enseñar la textura de esta mermelada. Está muy caliente, a ver. Son unos 358-60 gramos lo que pesa esta mermelada. No sé si lo podemos ver, os enseño un poquito más de cerca, a ver si ahí veis lo que pesa, 358 gramos. Pues eso es lo que hemos tenido de los 800 gramos de uva, para que veáis que de 800 gramos se consigue casi un tercio. No es un tercio, pero bueno, más o menos. Casi es la mitad, más o menos. ¿No veis la textura? La textura, ¿cómo es? ¿Veis la textura, cómo es? Y los granulitos, ¿cómo? De la chía, que son blanditos, que no son nada. Pues esto, una vez que esto repose, ya será algo más gordita. Mira, se nos ha colado una pepita, para que veáis, se ha colado una pepita. La vamos a retirar, voy a coger una cucharita y la voy a retirar, porque ya que la he visto, así cuando la coma no me la voy a encontrar, que me da muchísima rabia encontrarme pepitas. ¿No veis? Esta es una pepita que se nos ha colado. Pues esto lo retiramos. Y ahora os voy a enseñar con la cuchara, mirad la textura. ¿Veis la textura? Que es así gruesita. Pues esto, una vez que enfríe, va a engordar un poquito más. Esto, una vez que enfríe, va a engordar
un poquito más. Y después lo que nos quedaría sería meterla en botes, la pondríamos en unos botes, los cerramos bien y los ponemos a cocer al baño María y una vez que empiece a hervir, contamos unos 15-20 minutos. Y una vez los tengamos ya cocinados, dejaremos enfriar el agua de la tartera para no retirarlos así de golpe y los ponemos boca abajo. Los dejamos boca abajo toda una noche y si durante esa noche no se han abierto, es decir, no han expulsado nada de líquido, no han perdido confitura, esos botes los podemos otra vez voltear en su posición natural, con la tapa hacia arriba, y ya los podemos guardar unos 3-4 meses perfectamente. Y una vez hayamos abierto el bote de la mermelada, se debe de guardar en la nevera y tenemos que consumir esta mermelada en los 7 u 8 días desde que se ha abierto el bote. Si no, se va a estropear. ¿Alguna pregunta tenéis? Porque si no tenéis ninguna pregunta, voy a dar por finalizada la sesión de vídeo. Espero poder guardar perfectamente este vídeo para que lo tengáis por ahí. Y si no, no os preocupéis, porque en mi canal de cocina de YouTube tendréis otro vídeo explicando la receta. Y nada, espero que os haya gustado, espero que no haya sido muy aburrido, porque realmente es uno de mis primeros directos así largos, largos, largos. Y bueno, encantada de que hayáis pasado por aquí y nada. Y encantada otra vez de veros por aquí y nada, si tenéis alguna pregunta os contesto, si no me escribís en privado, me podéis escribir un correo electrónico también a lacocinitadefati@gmail.com y nada, espero que os haya gustado esta receta de mermelada, mirad la textura ya una vez enfriado unos minutos, mirad qué chula. ¿Os gusta? Bueno, pues nada, os invito a que la probéis porque estamos en temporada de uvas. Y nada, ya veis que es súper, súper, súper sencilla y con muy poquitos ingredientes. Marían, espero también que haya más directos. Escribirme, decirme qué tipo de receta queréis, porque pues podemos hacer, por ejemplo, el pan de lino, podemos hacer unas muffins, se pueden hacer también unas donas en microondas. ¿Qué os parece la idea? ¿Hacemos algo así? Decidme. Espero vuestras sugerencias y os espero ver muy pronto. Un beso a todas y muchísimas gracias por haber estado ahí.